Te juro que te siento pequeña y delicada. Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas. Y como en un reflejo. Oye, qué romántico el amigo Leonardo hoy día, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la producción? Parece que vino un DJ ahí, fue como de la bachata, algo, ¿eh? Buen tema, póngale para cuernos, compañero. Locura. Uy, se viene peligroso esto, Leonardo, ¿eh? Se viene peligroso el viernes, chiquillos. Dios mío, ya estamos aquí, presente. Noche de viernes. Noche de integración para todos mis integrazones. Para todas mis integrazonas que están ahí, ¿eh? Oye, al tiro nomás, la papa caliente, al tiro, ¿eh? Ni la sopa para el lado, al tiro la papa nomás. Directo a la bachata. Para toda mi gente que está escuchando en esta oportunidad, en este viernes, San Viernes, chicos. Para la gente que está haciendo ya la previa para salir a pasear un ratito por las calles de Punta Arenas con este calor tan tremendo que hay en nuestras calles, ¿eh? Oye, ya nos están escribiendo en WhatsApp, ¿eh? Un saludo para todas mis chicas, para todos mis chicos que nos escriben en WhatsApp, ¿sí? No se olviden, como siempre, integra son, música, raza y color. Devórame. Abrázame y besame, amémonos despacio y luego quédate. Oye, mira, tremendo tema, ¿eh? Espectacular. Este es un pedido de un amigo, ¿sí? Pedido de Tui, ¿no? Sí, pues, el que sabe, sabe nomás, compañero, ¿ah? ¿Eh? El Fabián, el hombre de la bachata, de la salsa, el hombre de toda esta música y todos estos movimientos caribeños, sensuales y todo, ¿eh? Oye, seguimos preparándonos para julio, ¿no? ¿Julio o junio? ¡Julio! ¡Ah, bueno! ¡Junio! No, ya entramos ya casi, ¿eh? Dios mío, la otra semana entramos a junio. Se viene con todo el viaje, ¿ah? ¿Eh? Oye, un saludo entonces para toda la gente que nos está viendo esta noche, chicos. Ya comenzamos aquí, noche de viernes, noche de música. DJ Camilo, ¿cómo estás, amigo DJ Camilo? Como siempre, se tiró unos temas espectaculares, un poquito de cumbia, ¿ah? Un poquito de bachata. Hoy día vamos a tener, chicos, de mucha música para ustedes, ¿ah? Para que lo pasen bien, para que se prendan, ¿ah? Para que, bueno, nos manden mensaje, para que nos llamen por teléfono. Saludos para mis amigos, para toda mi familia que está en Natales también. Para todos los integrazones, integrazonas de Puerto Natales, de Tierra del Fuego completa por venir. Un saludo también para mis amigos que estuvieron antes que yo, ¿eh? Junto a mi amigo Alejandro, a mi amigo Domingo Rubilar, que estuvo por aquí también. También por acá estuvo mi amigo Jorge Risco. Y también estuvo mi amigo Daniel Gragle, ¿eh? Oye, así que esta noche ha sido tremenda. Ya les vamos a presentar. Había peso en el ambiente acá adentro, ¿eh? Había peso en este set, en el programa anterior de mi amigo Alejandro Avendaño. Oye, un saludo para todos ellos, un saludo para mi gente de Río Seco y de la 18 de septiembre, de la Calibañe, de la Pingüino y de la Freolorca. ¿Y de quién más? Ustedes me van diciendo, ¿ah? Me van diciendo. Si quieren, nos pueden mandar un mensajito, ¿ah? Para nuestro amigo Archipiélago de Chiloé también, de Laguna Blanca, San Gregorio, para toda la gente del campo y de la ciudad y del mar, como dijo mi amigo el Moncho, ¿ah? ¡Ya! Oye, mira qué tremendo tema, compañero. Ya estoy viendo a mis invitados, ¿ah?
Bellos, bellos ellos, ¿ah? ¿Eh? Oye, están que se ponen a bailar ahí afuera, ¿eh? ¡Ay, Dios! Noche de viernes, noche de viernes. ¡Dios mío! ¿Ah? ¿Sonero bajo cero, no? ¿Hoy día no? ¿Todavía no? Ya, nos vamos entonces con un video, chicos. Seguimos con los videos de DJ Camilo. Y ya comenzamos, comenzamos, qué rato ya. Sí, estábamos esperando a los invitados nomás, porque no podíamos partir la torta, para que llegaban los invitados. Entonces, ahora sí, ¿eh? Así que nos vamos con un video, DJ Camilo, seguimos aquí en Integrazón, música, raza y color.
Ahí estamos. Hemos vuelto entonces aquí a nuestro programa, como siempre. Tremendo tema. Ahí le pusimos un poquito de zumba para la gente que se prenda un poquito en la casa. A ver si mis invitados se prenden hoy día. Ah, tienen como cara que se quieren prender, ¿ah? para llegar el domingo, pero bien blanditos, bien calentitos. Oye, bueno, voy a presentar a mis amigos, mis queridos amigos hoy día, para que podamos compartir un poquito de música en nuestro programa. De ahí les voy a explicar un poquito, chicos. Bueno, Roberto sabe un poco más de mi programa. Nuestra amiga, que la estamos recién conociendo hoy día, a lo mejor no sabe tanto, pero ella nos vino a ver, tiene algunas familias acá y de ahí nos vamos a contar. Amigo Roberto, ¿cómo estás? Hace rato que no había invitado y no, sí, no había podido venir. No había tenido la posibilidad de venir, pero ahora ya estoy, ya estoy acá. Y de aquí te quedas ya de panelista y todo, ¿no? Y no salgo más. Oye, Roberto, quería presentarte a ti primero para que tú nos presentes a nuestra amiga que nos has traído. Ah, porque sé que ella es bailarina, sí, preciosa, aparte que lo estoy viendo, y para que la presente a nuestros amigos y nuestras amigas de toda la región de Magallanes, por Roberto. ¿A quién nos trajiste hoy día? Bueno, mira, nosotros hace algún tiempo ya hemos estado trabajando siempre para tratar de que las personas que bailan y que les gusta esto de la danza también se vayan formando y vayan creciendo un poquito más cada día. Claro. ¿Sí? Sabemos que aquí es como un poquito más difícil que llegue todo esto. Y entonces hoy día nos encontramos con Joana Mancisidor, tremenda bailarina destacada, especialmente en todo lo que es la salsa. Ya. ¿Sí? Wow. Sí. Wow. Sí, no, y ustedes buscan por ahí, googlean ahí Joana Mancisidor, va a aparecer enseguida. Así que para los que no la conocen, Aquí la tenemos. La presentamos. DJ ¿sí? Camilo, la cámara para nuestra amiga. Ahí está su camarita, mira. Qué bien, pues. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo llega aquí? ¿Por qué llega aquí a bailar? A enseñar. Yo aquí estoy adaptándome al frío, ño. ¿Sí? Mucho frío. Sí, mucho frío. Muy lejos está. Estamos lejos, ¿ah? Sí, pero bello, hermoso, me encanta. ¿Sí? Se come mucho, hoy día. Eso sí. Hay que bailar para pasar el frío y para que no te pille la moto, porque dan ganas de quedarse ahí comiendo. Acostado comiendo. Sí. ¿Sí? Todos dicen lo mismo. Carne y papa. Y listo. Sí. No, pero hay Oiga, conexión. Sabemos que usted tiene unas hermanitas bellas por ahí que nos vinieron a averiguar. Sí, ah, mi hermana gemela, las pequeñas, somos seis hermanos y ellas son las pequeñitas. Ah, y las vine a visitar por primera vez. ¿Y usted viene por aquí por primera vez? Es mi primera vez. Es su primera vez. Oh, sí, siempre hay una primera vez. Sí, sí. Siempre hay una primera vez. Bueno, oye, se va a enamorar de Punta Arenas, ¿eh? Oye, vamos a saludar también a mi amigo Tubi, que está allá, a Fabián, que también es parte de todo esto, de lo que tú hablas, Roberto, ¿eh? De traer a algunas personas que están metidas dentro de este movimiento de la salsa, de la bachata, sí, de algunas cosas competitivas también que ahí vamos a entrar un poquito más rato en un camino un poquito más ya más derecho para preguntarle a nuestra amiga, porque me contaron a mí que ella era bailarina profesional. O sea que eso quiere decir que lleva muchos años estudiando, muchos años bailando, y me imagino que ha pasado por muchos movimientos y algunas escuelas de danza, me imagino que a nivel del país, o de ahí te vamos a preguntar un poquito más. ¿Te parece? Por supuesto. Roberto, amigo, ¿cuál es la actividad que tienes preparado o que tienen preparado ustedes? Pues sabemos que son un tremendo grupo, ya sea los de Sonero Bajo Cero. ¿A quién más podemos saludar? Mira, tenemos Sonero Bajo Cero. Mambo Latino, Punta Arenas Vive la Salsa. Sueño Salsa Latino, Austral. Salsa Austral. No, hay varios, sí, son varios grupos. Son altos grupos. Salsa Boloñesa. Salsa Calamate. No, sí, son altos. Muchas agrupaciones. Sí. Mucha gente que hace salsa y que hace bachata. Sí. Sin contar a nuestros amigos que están aquí al lado, más pues, ¿ah? Que están aquí en Río Grande. Ah, sí. Que están en Río Gallego. Sí, pues de hecho, nosotros cada vez que hacemos alguna actividad del tipo de la salsa, todo lo que es Río Grande, Río Gallego, Ushuaia, Calafate, Río Turbio. De todas maneras, Calafate, saludar a nuestro amigo Raúl. Raúl, que está en Calafate. Oye, cuéntame, la idea es que tienes una actividad o tienen una actividad este fin de semana, ¿no? Exacto. Cuéntame un poquito de eso. La actividad se va a concentrar en el día domingo, en la tarde del día domingo, en el pub de Yabú, ¿ya? Va a comenzar alrededor de las 4 de la tarde. La idea es que lleguen antes las personas para que puedan, ¿no es cierto?, empezar a la hora.
Ya. ¿Sí? Ya. A las 4 de la tarde y vamos a hacer algo que la Joana ha sabido mostrar de manera excelente, que es el Ladies. Salsa Ladies, ¿sí? Salsa Ladies. Salsa Ladies. O sea, para todas las chicas que quieren mejorar. Wow, wow, muy bonito. Mejorar eso. La salsa. Bellísimo y delicado para la. Es, para la es niña, una ¿no? muy buena oportunidad y, para, es que chica, para que la chica. Para que la chica. Todo lo mi idea siempre en mis clases, en mis talleres, es que la chica pueda transmitir todo eso en pareja, que sirva, que se vea sensual, elegante, bonita. Pero con una conexión hacia la pareja, que no se vea bailando. Claro, sola, que no sea ¿no? solo una coreografía, que también buenísimo, se transfiera al social, que es la idea del taller. Genial, y ese, ese va a ser el primer de taller. Cuatro a... De 4 a 4 y cuarto, más o menos, sí. De 4 y cuarto hasta las 5 y media, 5 y hasta media. Que la hasta pena las no 7 o 8 y puede ser hasta las 10 también, pero no hay problema. ¿Pero es solo salsa ladies? La primera no? parte es solo salsa ya. ladies. Ah, luego nos integramos los hombres, porque vamos a ser pareja, vamos a ser bachata. Que la bachata, tú sabes que es lo que, algo que mueve bastante acá en Magallanes. Sí, claro. Sí mueve mucho, mueve mucho. Oye, interesante. Pero ¿y a qué hora se mezclan los varones? Porque dijimos que íbamos a partir a las 4. Sí. Ya. A las 4. Señor Fabián, ¿a las 5? ¿5? ¿Ah? Oye, tú 5 y cuarto, más o menos. 5 y cuarto. Ahora para que nos vayamos preparando nosotros a esa hora para el charpo, ¿no? Ahí ya hacemos bachata que. Pero nos preparemos antes. También. Ya. No, por supuesto. Sí. Ya. Ahí nos integramos con bachata. Ya, bachata pareja. Bueno, aquí hay altos farones que hacen bachata. Sí, pues mucho. Sí, te vas a encontrar con un mundo bien. Harto bachatero. Sí, hay movimiento bachatero. Sí, ah, mucho, está bueno. Mucho, supe que hace poco estuvo Eme Gabriel por aquí dando. Sí, para, mira, para el aniversario Sonero San José. El aniversario nosotros, ahí trajimos a Eme Gabriel, estuvo la ley. De todas maneras. No, y hay varios que toman clases, pero hay otros que no toman clases así como a niveles más un poquito más avanzados. Pero sí hay mucho que un hombre que baila acá. Que baila bachata, que han tomado clase con Roberto, con Tubi, con Sebastián. Con Sebastián. Sí, con los dos Sebastián. Sí, con la Paula, con la. ¿Quién más? ¿Quién Vanessa, más? La Vanessa. La Vanessa. Y, con Cubanito, con el que viene de Buenos Aires, ¿cómo se llama? La Verónica. La Vero. Y este otro chiquillo que también viene de Buenos Aires. ¿Tú te sabes los nombres de toda la gente que da clase? ¿O qué? El Daniel que viene de Buenos Aires. El Dani. Pulok. ¿Qué máquina? Se sabe todos los nombres. Todos los de todos. Los tiene a todos identificados. Completamente identificados. Y pasa la lista y todo. Sí, lo que pasa es que yo ahora que ya no bailo porque ahora me dedico a las parrillas. ¿Sí? Ah, ya. Y al asado cordero. Yo de grande quiero ser como tú. Sí, yo me imagino. Si viene a Punta Arenas, sí. Tiene que ser. Porque. Todavía no bailé, como parrilla. Bailé toda una vida, ahora sí que ahora ya me dedico solamente a estar en la barra. A la buena vida y la poca vergüenza. Claro. Ya me pasé como 20 años mi vida comiendo manzana en el Teatro Municipal. Te creo. Que, tú lo sabes, cómo se vive la danza. Oye, qué bueno, qué lindo, chicos, a invitar a la gente, me imagino, ¿no? Sí, mira, invitarlos a que vayan a las clases, a los que ya saben bailar, a los que tienen un poquito de noción y quieren aprender un poquito más. Vayan, sobre todo, insisto, a las chicas les va a servir de mucho, las ladies. Y lo otro, que el día lunes también Joana nos va a estar dando tremendo show en el Pub de Yahoo. Así que para que... Ahí están cordialmente invitados. De todas maneras. Así que el lunes de la noche, para que vayan todos los salseros, y ni siquiera salseros, todo el mundo que quiera ver y le guste la danza, que vaya. Que vaya porque oye, hasta los sin comentarios que vayan, ¿verdad? No, sí, tienen que ir, porque los chicos igual los sin comentarios, oye, no se pierden ni una en el de yo ahora. No, oye, de los jueves se quedan pegados como hasta el miércoles, po. Sin comentarios. Y en el quincho, ¿cómo te lo explico? Como de atrás, sí. ¿Usted no conoce todavía el Pub de Yahoo, no? Ya lo identifiqué. Ah, ya lo identificaste, ayer. Por fuera o por dentro. No, ayer estuve ahí bailando cueca. Ah, sí, mira, sí. Y nosotros nos fuimos, nos perdimos esa oportunidad. Sí. Integración estuvo no súper fue. Bien. Estuvo súper bien. Bueno, sí, la verdad que igual se puede decir, no, nada, muy mal. Aparte que veníamos llegando recién de Santiago, ya. Estuvimos haciendo un show también en el Hotel Sheraton. Nos tocó ahí ir con mi compañía de danza, pero bueno, como te digo, yo ya no bailo tanto, pero fuimos a mostrarlo. La cultura serna, de los cuerpos pintados y todo, los espíritus del Jain y todo eso.
Bueno, eso, nosotros hacemos ahora un poquito más de contemporáneo, ay, destinado un poquito más al folclore, ya, ya la bachata ya a esta edad ya no, no, eso es un error, eso es un mito. No, sí, y la bachata estaba, tan rica y tan estaba molestando, para te estaba molestando. Es un mito, yo doy clases, mi clase de los miércoles en la Salsoteca Oricha, una salsoteca muy grande que hay en Santiago. Sí. Hay gente desde los 17, 18 años, ahí tengo una alumna de 70, sí, claro. De 70 años, y va a mis clases. No, sí, es un bueno, mito, la edad no es una... Oye, ahí debe estar, tú debes conocer también a nuestro amigo... ¿Te acuerdas que vino al clase? Marco. ¿Marco? ¿Marco Salsa? Marco Aravena. Sí, sí, claro. Creo que lo conozco. Bueno, sí, trabajaba ahí. Sí. Bueno, él estuvo... Ah, estuvo cubana. Sí, sí, pues él estuvo aquí en Punta Arenas igual haciendo talleres. Sí, 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 no, varios, aquí han venido varios. Yo en un tiempo también traje a mi amigo el cubano que está en Buenos Aires, ¿cómo se llama? El negro cubano, ¿cómo se llama? Gregorio. El Gregorio, el cubano Rangel. Rangel. Sí, sí, claro, buenísimo el tipo, ¿ah? ¿Eh? Hace pura salsa cubana. Son cubanos más que nada. Ya. Sí, 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 no, ah, son cubanos, hermano. No, no, la salsa, creo que es 1, 2, 3, 4, esto no es nada. Es, no, los cubanos, ¿eh? Oye, qué bonito que puedas venir y que puedas estar aquí junto con todo este movimiento de chiquillos que hacen salsa. Sí, yo agradezco todos los también días, a Tubi, a Roberto por la invitación, por la gestión. La verdad que espero, yo confío, por lo que me ha contado mi hermana, que hay gente interesada y que nada, espero que guste el trabajo. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, aparte que la gente, siempre que han venido, les ha encantado tomar clases y ya la gente como que no tiene miedo de tomar no, clases en un principio acá, ¿no? Sí. En un principio. Sí, porque cuesta el chileno que se entusiasme, sí, con las clases. Y sobre todo acá, ¿sabes qué? Porque sí, estamos tan como tan lejos que ven como lejano que alguien venga a dar clases, claro, y nos ven tan arriba, claro, que dicen, no, yo no puedo llegar. Yo le dije, pero no. Si no, no, al contrario. Al contrario. Hay que perder el miedo. Sí, es puro perder el miedo, nada. Sí, no, pero así se han ido creciendo mucha gente de la salsa y de la bachata. Sí. Oiga, usted me decía que su hermana igual bailaba, ¿no? Sí, baila. Sí, pues. Sí, sí. Ahí está la hermana, está mirando. Para la otra tiene, para la otra tiene que empezar. Mi familia entera, sí, sí, que es verdad. ¿Ah? Mi madre baila. Sí. Mi hermana, todo. Qué bueno, baila. Qué bueno. Lo que pasa es que yo me dediqué. Oiga, ¿y usted dónde comenzó a estudiar y a qué edad, me imagino? Ay, así de baile, el currículum, así resumen. Sí, bien resumido. Largo debe ser el currículum, ¿no? Es que para un artista es como, claro que sí, decir el currículum es como complicado, sí, cansado. Claro. Pero yo empecé con 14 años en el ballet municipal de Quillota. Ah, qué bueno. Sí, de danza moderna y contemporánea. Mira. Ahí tenía, bueno, toda la rama, ballet, acondicionamiento físico, expresión corporal, contemporáneo, barra moderna, todas las disciplinas, muchas escuelas. Quillota, bueno, sí hay un movimiento, una escuela artística bien grande. Y mi hobby era la salsa, entonces yo salía a las 10 de la noche de mis clases y al lado estaba la salsoteca. Ah, la salsoteca, en Quillota. En Quillota, ahora salía y entraba. Sí, sí. Corten, para que los papás no lo vean esto. ¿Qué edad tenía? 14 años, 14 ya, no, corten, años. Corten. Y yo pasaba un ratito, sí, sí, corten. Y había micro hasta las 11 y media nomás. Entonces yo iba, bailaba un rato, ¿sabes? Bailaba un rato. 11:25. Chao, y corriendo a tomar la micro. Y llegaba a la casa, ya, todo bien. El hobby. ¿Y cómo se llamaba la salsoteca? Habana Café. Habana Café. Sí, sí, una salsoteca que, bueno, estuvo, no sé si 13 años funcionando, ahora ya no existe. Está el local, pero tiene otro nombre. Ya. Y ahí llegaron muchos cubanos. Bueno, la verdad que estuvo mucho movimiento ese local. Qué bueno. Oiga, ¿y ahora usted vive en Quillota? No, yo vivo en Santiago. En Santiago, ya. Sí. Y bueno, después salí de cuarto medio, siempre estuve en el ballet. Ya. Viajé mucho con la escuela. Ya. Y luego después me fui con 19 años a España. A España. A tomar clases por ahí. Buenísimo. Primero pero Santiago, contemporáneo. La verdad que no sabía que iba a ser mi estilo. Oye, lo latino. Y cuéntame, ¿de Quillota España o de Quillota Santiago, Santiago España? No, yo soy la estrellato. Pumba, directamente tiro a España, a los Leones. Eso. Sí, sí. Me fui solita para allá. Ya. Estuve en la Universidad de Alicante. Ya. En Valencia tomando clases. Estuve de cada 8 meses. Estuve tomando clases de danza contemporánea. Sí. Pero resulta que descubrí que no iba a ser la mejor en la danza contemporánea y la salsa, la bachata, todo lo latino. Mira, yo llegué un martes a España y el viernes estaba en una salsoteca haciéndome la que no sabía para tener amigos, porque yo me fui sola. Claro, entonces, claro. Conocer gente. Entonces yo llegué, metí una clase donde era muy básica. Yo ya bailaba un poquito de salsa, no era profesional ni nada. Claro. Y me colé ahí en la clase.
Y el profesor, al final de la clase, me engancha y me dice, ven acá, me marca cuatro cosas. Me dice, ¿por qué estás aquí si tú bailas salsa? Le digo yo, es que llegué recién de Chile, no conozco a nadie, así buscando amigos, me presentó gente. Y me salió un trabajo con él, hicimos una exhibición, y ahí comenzó todo. Y fue como decidí que la verdad que la salsa podía sacar mucho más partido. Y se me daba muy bien porque me encanta. Ya. Entonces ya comencé a tomar clases. Y realmente se te ha dado, ¿sí? Sí, cuesta. Sí. Pero he tomado clases, he viajado. La verdad que me pude permitir viajar, conocer el mundo con la salsa. ¿Y cuándo volves a Santiago? ¿Cuándo volviste a Santiago? Hace dos años. Dos años. Radicada en Santiago. Meses. Sí. Ya. Estuve 9 años fuera. Ah, Dios mío, harto. Uy, un montón de experiencia entonces. Sí. Sí, claro. Sí, imagínate, nosotros estamos a años luz todavía de la salsa. A nivel país. Allá competí en bachata. Fui finalista en el Open de bachata con mi ex pareja de baile ecuatoriana. Y competí en salsa Open también. Ya. También fui finalista. Ah, mira. Y como solista también he representado a Chile. En la competencia de Barcelona. ¿Has ido a representar a Chile? Sí, por supuesto. Ya. ¿Y quién es tu pareja? ¿O ahora estás ahora mismo en Chile, lo que pasa es que en Chile me cuesta encontrar, los chilenos no se ponen las pilas. ¿Ah, sí? Les parece que les da miedo. ¿Les da miedo? No sé. ¿Es muy avasallante nuestra amiga bailarina? Ay, eso yo no lo tengo que decir. ¿Les da miedo? ¿A la gente le da miedo? No se atreven, se asustan conmigo. No, pero mira, he probado y ahora mismo estoy en una compañía, en un proyecto con el Ballet Metropolitano. Es un proyecto nuevo, súper interesante. Que somos todos bailarines profesionales y de diferentes estilos de baile. Hay bailarines de folclore, de contemporáneo, de latino, de ballroom. ¿Y dónde se están moviendo ahí en Santiago? Hace una semana hicimos el lanzamiento. Hay muchas ganas y ya ahí estamos viendo que funciona. Pero es muy profesional. Buenísimo. Y compito y bailo sola también. Ya, pero esta compañía se está creando para hacer salsa. No, ya sé. No. No, la idea, hacer de todo, la idea es hacer es Broadway, de todo. Sí, meter. Casino. Claro, profesionalizarlo todo. Un poquito de todo. La apuesta que hicimos hace poco. El lanzamiento lo hicimos hace una semana y fue más ballroom. Ballroom, me imagino, claro que sí. De swing. Harto jazz, swing, ballroom, sí, ya. Bacán. Sí, me encanta la samba brasileña en ballroom. Tenemos para todos. Para todos los gustos. Es maravilloso eso. Sí. Me encanta mucho esa parte. Oye, genial. Y bueno, hay varios profesores, algunos maestros buenos, activos también en Santiago dentro de lo que es el ballroom. Pero de jazz hay hartos que son buenos. Hay mucho nivel y yo creo que la gente que no está metida en el círculo de la danza, en el rubro, debe de saberlo, que hay mucha artista. De todas maneras. Bueno. Yo tengo un amigo, que un compañero mío, yo lo llevaba por una cantidad de años más, es el Jorge Carreño, primera figura del Ballet Nacional de Chile. Pero el tipo hace ballroom, hace hip hop, hace salsa, hace bachata, hace contemporáneo, hace ballet clásico, o sea, pero es terrible. Y como él hay muchos que también hay algunos antiguos, bueno, pero los nuevos igual son bacanísimos. Sí, la gente viene pisando fuerte. Sí, viene pisando fuerte y toda la gente que está haciendo esta cosa media, ¿cómo te dijera yo? Media urbana. También se están metiendo en una onda, pero terrible, con esta cosa de los Power Peralta y todo eso. Están entrando a la salsa y están llegando, pero sí, a niveles buenísimos. Eso está. Oye, bueno, que se profesionalice, que la gente lo mire también. Oye, qué bueno que ojalá también se dé la posibilidad de un conversatorio en tus clases, para que así la gente pueda también entender un poco la experiencia que tienen los grandes bailarines, como en este caso estamos conversando contigo, ¿verdad? Que tienes mucha experiencia. Y una cosa es que tú le enseñes a bailar, pero otras cosas también es que ojalá te puedan escuchar. Que se transmita también. Claro. A veces el chileno cae en el círculo ese de quedarse, de estancarse, de conformarse. Claro. Pero imagínate un conversatorio con una bailarina como tú, con tanta experiencia, con los sueños que todavía tienes en adelante, para una persona que está aquí en Punta Arenas, como dice Roberto, que cuesta tanto, es realmente enriquecedor. Así yo creo que se puede. Sí, no, yo creo que les tienen que darse el espacio, chicos. Siempre. Ah, que ojalá se les dé el espacio de poder conversar. Me estaban llamando por ahí, aparecía.
Está entretenida la conversación. Sí, nos quedamos pegados, ¿no? Cuénteme, cuénteme. Con un video. ¿Por qué los aburrimos? ¿No? ¿Están aburridos? Oye, tengo un montón de WhatsApp y a mí no me ha llegado ningún mensaje todavía. Bueno, vamos al video entonces. ¿El video de quién? ¿De nuestra amiga que vino a bailar? No. ¿Trajeron video de nuestra amiga? No. ¿Sí? Ah, sí, ahí. Ah, ya, pero, más, ahí. Pero más ratito. No sabía. Ya, más ratito. Bueno, ya, yo voy a tener el agrado de pedir entonces más rato el video. Estamos aquí en Integrazón, en Radio Polar. Radio Polar también televisión. Así que pues lo pueden ver online, ¿eh? Le puedes avisar también a tu familia que está allá o a tus amigos que lo pueden ver online. Sí, les voy a avisar ahora. Sí. Lo publiqué por el Facebook. También por el Facebook. Si lo pueden ver por online o si no, lo pueden también buscar en YouTube mañana. Dale. Así que pueden tener esta grabación, ¿ah? Sí. Para que se den cuenta de que aquí en Punta Arena hacemos televisión y radio, ¿ah? Y de la mejor. Sí. Ya, estamos entonces con un video de DJ Camilo para todos ustedes, mis integrazones. Échenla ya, empiecen a sacar la mesita para el lado, ¿ah? Saquen los hielitos del refrigerador, sí, ahí. Porque ya estamos llegando casi a las 12, ¿ah? Así que se me ponen a bailar inmediatamente, chiquillos. Lo que se esconde. ¿Ya? Seguimos aquí.